Traerás 10 para darte 50. Pidan porque se va a acabar, ¿eh? Y aparte, uno para el niño, pero chiquito, poquito nada más. Ya me dio un cuarto de escapa. Bueno, déjeme ver si puedo. Desde la tierra de Jaimito el Cartero. Seis. Un platito de pozole. Aquí en la placita. ¿Como así para el niño? Sí. ¿Qué quieres? ¿Chilito? Mírenlo. Ahí está. ¿A picar qué? Sí, ¿hay rojo? Sí. ¿Sería todo? Hay un atole. ¿Chico, mediano? Mediano. Pásame una cucharita. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿La quieres pasar acá? Gracias. ¿Sí? O sale. Como que le hace falta algo. Machilito. Pozole granos de maíz. Es todo bastante. Bien recocido con carne de puerco. ¿Va a ser un pozole? Sí, ahorita entonces lo pruebo. Es para ti, Pino. Yo voy a querer un atole y un tamal verde y un pozole. Guisado con chile rojo, ajos. Cebolla, rabanito, repollo, chile al gusto, pues, picante. Ya les digo, amigos, a mí me encanta pozolito. Este limoncito. Acá está la fila. Es un platillo, un trocito, pues.
muy popular en Zamora, asado es pozolero en Zamora. Muchas colonias, muchos puestos ahí hay pozolito. Y aquí Santiago Tangamandapio, pues no iba a ser la excepción, amigos. Es domingo. Es domingo, ¿verdad? Primero de octubre. Primero de octubre. Vamos a esperar la luna de octubre. Posiblemente hoy haya una luna hermosísima. Pero por lo pronto, miren. El pozolito bien rico. Es más rábano. Miren, yo vengo desde Zamora. Y vengo desde Zamora al pozole. Tengo unos 46 hijos. Y miren aquí, mi hija Andrea. Ella también le encanta, ¿no? Venimos desde allá, ¿verdad? Al pozolito. ¿No? Está sabroso. Me comenta que la señora Nena Sandoval. ¿Qué colonia dice? San Rafael. Colonia San Rafael. Martes y jueves, allí en su casa. Para que vayan. Disfrutar del pozole y los tamales de atole. Voy a echar el machi. ¿12? ¿Sí? A ver, ¿quién se dice? Me da dos tamales del verde. ¿Quién sigue entonces de lucha? ¿Dos atoles? ¿Cuánto era? 24. Dos atoles para llevar y seis tamales. La verdad, amigos, a mí no me cuentan mucho. Comidas. Gracias a Dios. He probado todas las comidas casi del mundo. La que no me gustó mucho fue la comida argentina. Mucha carne. Exceso de carne. Ellos le llaman asado. Sí, es. Pueden asar carne, ¿no, hombre? Muchos embutidos, o sea, carne roja. Pues ya bueno, ¿no? No me acuerdo ese detalle. Tampoco la comida mongolesa me gustó. La china, pues hay más o menos. No conozco la comida rusa. Comida italiana, pues sí, algo. Americana, pues con más razón. Pero más la comida mexicana. Y más concretamente la comida aquí en Michoacán. Michoacán tiene carnitas, pozole, tamales, churipas, mole, tamales, atole, no, hombre. Birrias. Caldo de cabeza, caldo de res, chepos, atápacuas, son guisados pues ya de la sierra. Tierra caliente allá. ¡Órale! ¡Vámonos! Comida caliente es el acordeallío. Ahí en la costa. Ahí en la costa es el pescado. Pescado asado, pescado zarandeado. No hay unos restaurantes. Ah, bueno. Las botanas ahí en el Bejuco. Por Guerrero.
Está bueno, está bien. Ahí donde copa Facundo, fue a comer este, esa botana, pues que le llaman así, es de marisco. ¿Sería todo? ¿Dulce o verde? Y ya no propiamente, pues este, ya no propiamente comida, sino más bien antojito y los dulces, los estelos. Los chonguitos. ¿De qué te los pongo? Tacos dorados, tostadas. Tamales de carne, tamales de harina. Tamales verdes y de dulce. ¿Ya vieron? Tamales verdes. ¿Verdes? ¿No se quiere tamal, Andreita? Sí. Pídelo, pues se van a acabar. Sí. Verdes y de dulce. Ya les digo, amigos. Y me vino el pozole hasta Tangamandapio. La tierra de Jaimito el Cartero. No te amarran por juzgo, nano. Mira, Armando, estás perdiendo un pozolito. Mira, Juanjis, te lo perdiste, amigo bolletero. El más tragón de todos mis compas, el Rafa. Mira, Rafis, que perdiste por solito, gallo. Había el tamal. Mira, te amarran por brava, hija. Dale, pues, dale. ¿Está malito? Ese es de dulce. O sea, sin carne. ¿Nada más? 36. Ahí está. ¿Eh? ¿Tú puedes darme? ¿Qué, qué? Ya se acabaron. Ya se acabaron los tamales, ¿verdad? Ya se acabaron. No, ya para la otra. Ya nomás. Ya me la voltearon estos. ¿Sí está bueno, Mollito? Sí, sí. ¿Sí le hallas? ¿Los azules? ¿Así no? ¿Lelo? Si quieres irme mi tres que tengo. ¿Cuántos llevas ya, Mollito? Sí, no. ¿Nomás uno? ¿Y pozoles cuál te comiste? Un plato. Ay, qué bárbaro. ¿Y tu hija cuántos platos de pozoles te llevas? Dos, mira. Ay, 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 papá, ya nomás dos. Estás flaca por tu mala suerte. Y miren, como yo no soy dragoncito, pues ay. Ay, mi platito de pozole. Ay, qué bárbaro. Échale el ojo. Ay, 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 miren el ojo. Es el ojo de un puerco pirata, ¿verdad? Porque nomás tenía un ojo. ¿Tiene otro? A ver, échale para acá. Entonces, no era pirata, era visco. Ahí va. Nano está comiendo pozole con ojo. Ojo visco. Salud para mi compa, el profe Serafín Ríos. Salud para Rafa.
Salud para todos los golleteros. Para todos los golleteros de aquí de Santiago Tangamandapio. Estoy aquí con doña qué. ¿Eh? Nena, nomás nena. Ah. No es doña, es señora. Con nena nomás. Con la señora. ¿Señora nena? Bueno, con la señora nena. Miren. También ella es señora. ¿Verdad que sí? ¿No eres señora? Muchacha. ¿Eres qué? Muchacha. Pero si ya tienes críos. Ya es señora. Ya les digo, aquí también estoy yo con la señora nena. Así que ya saben, para que le vengan aquí al pozolito los domingos a las 6 de la tarde y martes y jueves allá en la colonia, ¿qué? ¿Cómo? Barrio San Rafael. Allí en... Bueno, pregúntale por allá, nena, allí. ¿Y qué es lo que más... ¿Y qué es lo que vende usted allá? ¿Lo mismo? Allá no vende pozole. Ah, nomás que vende. Puro. A ver. Tamales, atole, patas de puerco, gelatina. Ah, oiga, voy a ir yo para allá. Entonces, ¿a ti más variedad? Sí. Ya oyeron, para que caigan ahí. Oigan. Y disfruten de la comida popular mexicana aquí en Tangamandapio. Tangamandapio, decía el Chato Padilla en su personaje de Chespirito, Javito Cartero, que Santiago era un pueblecito de crepúsculos arrebolados. Pero yo no veo crepúsculos. Bueno, sí hay. Pero hay tostadas, hay tacos, hay pozole, hay tamales. Aquí con doña nena. Salud para todos y un fuerte abrazo. Andreita. Ahí está.